Desafío Eco, Campeonato Argentino de Autos Ecológicos, se disputará este domingo 6 de octubre desde las 9:30 en Avenida de la Unidad Nacional, entre Saavedra y Castelli, en Martínez, de la competencia Gran Premio de San Isidro, que premia la máxima eficiencia en el uso de energía. Participarán prototipos de emisión cero equipados con baterías de gel que fueron creados por estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. En representación de San Isidro, participará la Escuela de Enseñanza Técnica número 4 de Boulogne. Los 39 competidores deberán, con una misma carga de energía, recorrer la mayor distancia sin recargar las baterías durante el desarrollo. La carrera del domingo es la segunda del campeonato, que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de septiembre y que terminará en San Luis el 13 de octubre. Desafío Eco nació como un programa educativo con el objetivo de fomentar en los estudiantes el cuidado del ambiente y la investigación de sistemas de transporte no contaminantes.